Hola, fútbol fanáticos, acá estamos con la previa, pronóstico, predicciones y formaciones del partido que van a disputar la Fiorentina contra el Milan por la sexta fecha de la Serie Italiana en el Estadio Artemio Franchi de Fiorentina. La Fiore viene de empatar 2-2 con el Udinese, ganarle 1-0 a la Roma, ganarle 1-0 al Chievo y perder 2-1 con la Juventus, mientras que el Milan viene a ganarle 2-0 al Lazio, 1-0 al Sampdoria, 1-0 al Udinese. Perder 1-0 con el Udinese, perdón, perder 4-2 con el Napoli y ganarle 3-2 al Torino. La temporada pasada se repartieron un partido cada uno, 2-0 al Milan de local y 2-0 la Fiore de local también. La Fiore va a salir al arco con un, va a salir a la cancha, perdón, con un 3-4-2-1 con Tataruzanu de arquero, Astori, Rodríguez, Tomovic de defensores, Oliveira, Badelj, Sánchez y Bernardeschi de volantes, Iličić y Borja Valero de enganches y Kalinic como único delantero. En el caso del Milan va a salir con un 4-3-3 con Donnarumma en el arco, Calabria, Paleta, Romagnoli y Antonelli en la defensa, Cuca, Montolivo y Buenaventura de volantes, Suso, Vaca y Niang de delanteros. La predicción nos da una victoria de 2-0 a favor del Milan, con el que más chances de hacer un gol tiene Carlo Bacca, que es el goleador actual del Milan. En el caso de los porcentajes, tenemos un 60% de victoria para Milan, un 30% empate y un 10% de victoria para la Fiorentina. Bueno, fútbol fanático, esto fue todo. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima. Abrazo de gol.